study was the first trial to show that it is possible to reduce the risk of cognitive impairment with multi-domain lifestyle-based intervention with these five factors: physical activity, healthy balanced diet, cognitive training, social activities, and taking care of all vascular risk factors. Cuando se empezó a hacer en Finlandia, insólitamente demostró una efectividad en prevenir la demencia mayor que muchas o casi todas las drogas que hoy se conocen y que están en el mercado. Esto hizo que rápidamente el programa Finger se convirtiera en global. En todo el mundo aparecieron iniciativas que trataban de aplicar esta intervención multidominio de la salud pública, del cuidado de los factores de riesgo a toda la población. There is a great need to try to optimize and test the Finger model in a more diverse populations and also try to implement it. One size does not fit all. We have the Finger model, but it needs to be implemented so that it fits to the society. So we launched the US Pointer trial to see if really the population of the United States could have a similar intervention and if it would work in the United States. You know, people are different in a number of ways, particularly with lifestyle and being sedentary. Desde la OMS tenemos un plan de acción global sobre la demencia y dentro de ese plan recientemente lanzamos las guías para la reducción de riesgos para demencia. La TAM Fingers es una contribución muy prometedora hacia la implementación de estas guías y del trabajo que hay que realizar para la prevención de la demencia y para el tratamiento, obviamente, de las personas con demencia. I think LATAM Fingers is an impressive consortium putting together 14 countries who are following the same protocol with the local adaptations. Es un proyecto clave dentro del manejo de los pacientes con deterioro cognitivo. Es la primera vez que se genera una plataforma de esta cantidad de países con esta participación en un proyecto dentro de las neurociencias. Countries with similar language, but with so many cultural differences. And then at the very end, the goal is to combine the data so that we have more power to do analyses and sort of a more global population and a more global reach. Nosotros creemos que la aplicación del programa Finger en la Argentina nos va a permitir, por un lado, entender cómo programas que han sido exitosos en otros lugares son o no son exitosos en la Argentina, total o parcialmente, e identificar aquellos factores de riesgo que quizás sea necesario tratar más intensamente. Esta intervención es benéfica sobre toda la salud de la persona, porque controla los factores de riesgo cardiovasculares, lo cual seguro que va a ser bueno para la salud de la persona. Y no utiliza medicamentos, o sea que no es dable esperar efectos adversos. Toda esta combinatoria de elementos creemos que va a ser muy positiva en la Argentina para entender el efecto de esta intervención y para evaluar la posibilidad de ampliarla a las ciudades o a la nación en programas probablemente financiados o sostenidos por el Estado Nacional.